casi que mundial en Colombia, ni en Bogotá sabemos que el maestro Juan Romero Cortés tiene un corbatín, oígase bien, corbatín que perteneció a Carlos Gardel, el morocho, aquel famoso de cantante de tangos. Entonces yo no lo podía creer, lo mostró. Recordemos que Carlos Gardel estuvo en Bogotá en 1935, se presentó en La Voz de la Víctor, 1935, estamos hablando ya casi que 90 años. La última actuación. Que luego viajó de Bogotá a Medellín y fue el accidente pues desastroso que se mató. Maestro, ¿será imprudente que usted nos muestre o nos diga en dos palabritas? Y mostrarle también el corbatín. Bueno, vamos a mostrar el corbatín. Bueno amigos, lo prometido es deuda. Miren acá, observen. Este corbatín perteneció a Carlos Gardel, el cantante de tangos. Bueno, él no sé si era argentino, francés. De origen francés, bueno, nacionalizado. Pero en Buenos Aires. Miren esta joya, amigos. Miren, ellos conservan esto. Esto debe tener ya, ¿qué? Un siglo por ahí. Un siglo más o menos. 100 años, amigos míos. Y este corbatín lo. Cuéntenos en dos palabritas, por favor. ¿Cómo fue la. Pero breve, por favor, la historia, usted cómo lo consiguió? No sé. De Buenos Aires, querido. En esa película, ¿sí? Actué con este corbatín. Es una película, sí, ¿no? Es una. Mi Buenos Aires querido. Sí, exactamente. Fue grabado de una canción compuesta por él y Lepera. Alfredo Lepera murió también en el accidente. Entonces, este corbatín tiene una historia muy bonita porque, ¿cómo lo adquirí? Sí. A raíz de que Palito Ortega entró a formar parte de la familia de Carlos Gardel. Esa familia estaba compuesta por la mamá de Carlos Gardel, doña Berta Garbés, así era el apellido original de ella, y por ende el de Carlos. Después se cambió el a Carlos Gardel. Ah, el primero era Gardés, ¿con ese o con Z? El original. Con Z, Gardés. Y luego se cambió a Gardel. Vea, pues no sabíamos ya eso. Cuando estaba aquí en América. Ok. Entonces, fui yo a hacer un documental sobre la vida de Carlos Gardel. Conocí en el cementerio de la Chacarita, donde estaba ubicado la tumba de Gardel, y la persona que cuida de él, que allá son muy, muy devotos a semejante figura. Sí. Entonces él me dijo, me dejó primero que todo hacer las tomas de la tumba. Mausoleo, exactamente donde está enterrada la mamá de Carlos Gardel y Gardel. Sí. Entonces le pregunté que quién podía darme la oportunidad de ir a filmar el museo de Gardel, que yo me habían contado que había un museo. Sí. Entonces me dijo, vaya y háblese con el señor Ramón Ortega. Y efectivamente salí de ahí, me fui a buscar al señor Ramón Ortega. Y oh sorpresa, era mi amigo Ramón Palito Ortega. Palito Ortega, bueno, todavía el cantante. Quedó como heredero, debido a que los que eran padres de él, adoptivos, eran nada menos que el jinete que le corrió todos los caballos a Gardel, porque él era muy, muy aficionado a la hípica, como buen argentino, sí, que era. Sí, sí, sí. Entonces, él se quedó, Gardel le prometió a Gardel que en caso de desaparecer Gardel, por algún, como fue así en ese accidente, sí, le cuidara a la mamá, a doña Berta. Sí. Y él se dedicó a cuidar a la mamá con su esposa, porque ellos no tuvieron hijos. Entonces, la señora murió y luego él se quedó con todo lo de Gardel, sus trajes, sus películas, todo lo que él tenía en su casa y la mamá tenía guardado, en fin. Entonces con eso se montó el museo. Y dentro del museo pues existen todas las prendas que Gardel. ¿Qué? Y Gardel alcanzó la última avenida allá a Buenos Aires. ¿Sí? Entonces él dejó todas estas prendas allá. Okay. Que ya había hecho las películas y todo, y ¿sí? Se vino para la gira porque iba a hacer otra película y tenía compromisos con disquera, con la RCA Víctor y toda esa cosa.
Y entonces dejó esto. Y el señor Ramón Ortega tuvo la gentileza de decirme. Oh.